lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron. Lo contaremos a la futura generación, las alabanzas del Señor, su poder. No olvides la acción del Señor. Vamos a compartir juntos este trozo del Evangelio. En esta mañana nos acompañan aquí en la Basílica las Damas de Blanco, esposas, madres y hermanas, hijas también de los presos políticos cubanos excarcelados en meses pasados. Ellas vienen aquí a ofrecer su oración frente a la Madre de todos los valencianos, a la Virgen de los Desamparados, para presentar al pueblo de Cuba y pedir por todos aquellos que aún continúan allí luchando y sufriendo por la libertad. La misa, como decía al principio, la ofrecemos por Orlando Zapata, ese preso político muerto en huelga de hambre, y por Manuel Broseta, asesinado por ETA en el año 92. Precisamente hoy reciben ellas el premio de convivencia Manuel Broseta de manos del presidente de la Generalitat. Vamos a pedirle al Señor que esto que Él hizo tan simple pero tan profundo, pasar por el mundo haciendo el bien, continúe siendo el deseo, la ilusión y la fuerza de cada una de vosotras. Que continuéis pasando por la vida haciendo el bien como lo habéis hecho hasta ahora, en vuestras familias, en vuestra sociedad y con vuestra gente. El hecho de haber salido de Cuba no implica que la lucha terminó, que todo acabó, sino todo lo contrario. Que desde este o desde esta tierra de libertad, vosotras sigáis acompañando a los que allí están, sigáis ayudando a los que allí estáis y sigáis de alguna manera rezando y luchando por la libertad de vuestro pueblo. Para muchas de vosotras, que sois católicas comprometidas, pues este gesto y este estilo de vida que hoy nos propone Jesús, cuando ve a un paralítico que no se puede mover, y esa es la realidad de Cuba, como la especie del paralítico que está allí, necesita que alguien le cargue, que alguien le acerque a Jesús, nos toca a los cristianos acercar a aquel pueblo a Jesús, sacar a aquel pueblo de su parálisis, levantar a aquel pueblo de su falta de movimiento, que esto es de su falta de vida. La postración de aquella sociedad por más de 50 años ha llegado el momento de decir basta y echar a andar. Lo que dice Jesús al paralítico, contigo hablo, levántate y anda. Yo creo que en estos días, de alguna manera, pues ese es el deseo de los que hacemos oración por cualquier país del mundo que sufre la injusticia y la violencia. Las palabras de Jesús, levántate, anda, camina, la fe te ha curado, la fe te ha salvado. Y la fe es, queridos hermanos, siempre liberación integral, no solamente del pecado, sino de las estructuras que provocan el pecado en medio de la sociedad. Vamos a pedirle a la Virgen de los Desamparados esta mañana que ella también sea el amparo vuestros, de vuestras familias, hoy que se asientan a vivir en España, y también de nuestra querida isla de Cuba. Que así sea. Este es un acto que organizamos todos los años desde la Asociación de Amigos de la Fundación, que es un homenaje, en el cual realmente hay dos discursos. Este año va a ser Fernando de Rosa, que es el presidente saliente. A un gesto de sangre donde se mancilló este mismo lugar. Nosotros los demócratas devolvemos a estos asesinos su acto con flores, con recuerdo, con palabras de futuro, de convivencia. Por eso todos nosotros queremos todos los años llenar
de flores, el lugar donde nos fue arrebatado nuestro querido y apreciado y admirado Manuel Broseta. En esta convocatoria, el jurado, presidido por el excelentísimo señor don Miguel Roca Junyent e integrado por relevantes personalidades, y al que reitero el agradecimiento de la Fundación por su generosidad y acierto, decidió unánimemente otorgar el premio Convivencia a las Damas de Blanco. Las Damas de Blanco, como ustedes saben, es una agrupación de mujeres que surge en abril del año 2003 como reacción al injusto encarcelamiento de sus familiares, esposos, hijos o hermanos. No tiene una organización burocrática ni estructurada. Sus integrantes participan de diversos credos e ideologías, pero están unidas por el dolor que comparten y luchan de forma digna y persistente por los derechos humanos de sus seres queridos. Las Damas de Blanco están en Cuba, están en España y en diversos países. Se ha escrito, con acierto, que con las Damas de Blanco caminan todos los domingos miles de personas, camina un pueblo entero, camina la dignidad humana. La labor de las Damas de Blanco, pacífica pero persistente, ha obtenido algunos resultados, sin duda menos de los deseados, pero ha conseguido también una importante presencia en el mundo, que tuvo su más evidente reconocimiento con la concesión en el año 2005 del Premio Sájarov. Estoy muy emocionada. Nunca en la vida nosotras habíamos tenido la distinción de recibir un premio, porque no nos lo permitía el gobierno. Hoy estamos todas aquí, como anteriormente lo decían, en representación de las que no han podido venir, pero nuestro corazón, nuestra mente está junto a ellas y ellas están aquí junto a nosotros. Agradecemos de todo corazón la distinción que ha querido concedernos la Fundación Manuel Broseta a este grupo de mujeres que no tienen otro mérito que haber permanecido fieles a su familia, a su país y a la convicción profunda de que no hay patria sin virtud, ni virtud con impiedad. Como diría nuestro apóstol nacional José Martí, por el que corría sangre valenciana, cuyo padre nació en el barrio de Campanar, de esta ciudad de Valencia. Esta distinción es apreciable por muchas razones, pero sobre todo por el origen de la emotividad
que la acompaña. Al conferirla, vosotros a personas o grupos que luchan por defender los valores de la justicia, la libertad y los derechos humanos. El terror puede ser ejercido de muchas formas, a través de personas, grupos e instituciones, pero llega a su expresión más cruel o inhumana cuando es ejercido sistemáticamente por un gobierno o el propio Estado, como es el caso de Cuba. En este tiempo de resistencia, de espera y de incertidumbre, Cuba necesita emprender el camino del retorno. Necesitamos como nación el valor cristiano del perdón o el valor humano de la reconciliación. En la situación actual que vivimos, debemos evitar tres actitudes en el camino de reconstrucción de la sociedad cubana: la desesperanza, el enfrentamiento y el sometimiento. Los cubanos estamos llamados a superar la desesperanza. Nada va a cambiar. Ese es el lamento de los tristes. Respetar la pluralidad, la libertad de conciencia y de expresión son derechos reconocidos por toda la comunidad internacional. A ella también pedimos que sea garante de aquellos que la solicitan. No podemos cambiar Cuba utilizando los mismos métodos de acoso, exclusión, bloqueo y aislamiento político en que el gobierno cubano tiene sometido a sus ciudadanos. El diálogo es y ha de ser una herramienta irrenunciable, pero también lo ha de ser la garantía de que se respetaran los derechos fundamentales de todos los cubanos sin exclusión. Hemos sido maltratadas, amenazadas, golpeadas, pero eso no ha podido disminuir nuestra capacidad de amar. Mientras haya en Cuba un solo hombre preso por ser distinto, por soñar despierto y por pensar diferente, ha habido, hay y habrá damas de blanco. Muchas gracias.